Hola, hola. Buenas noches, Miguel. Quisiera saber si se escucha bien el audio. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Bueno, gracias. El día de ayer estuvo en la clase usted, Miguel. Hola, hola. Fíjese que yo Hola. soy el que le pedí permiso, fíjese. No pude por tuve ahí una emergencia familiar y por eso no pude estar el día, me parece que el miércoles fue, ¿verdad? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola. No le escucho. Hola, permítame, vamos a ver. Veamos si me escucha ahorita suave o fuerte. Hola, dos, dos, dos. Ahorita, bueno, ahorita sí se le escucha bien. Sí, solo quiero corregir algunas cosas aquí, permítame. Dos, dos, dos. Verifiquemos si se escucha ahora bien. Si se escucha bien el micrófono. Sí, se escucha bien. Bien, vamos a comenzar la clase. Sonido, sonido. Ok. Bien. Buenas noches, Kevin, Steve, Álvaro, Ernesto y Miguel. Buenas noches, Lencia. Tenemos cuatro participantes. Me parece ser que, bueno, ayer tuvimos en clase Jacqueline, Kevin, solo hacía la pregunta si Álvaro y Miguel estuvieron en la clase el día de ayer. Hola, hola. No, yo el día de ayer sí no pude estar por problemas familiares. Excelente, gracias, Miguel. Álvaro. Ayer usted dijo de que no había clase, así que no me conecté. Así es, antier me refería. Sí, el día de ayer no tuvimos clases. Bien, prácticamente vamos a la
a la cuarta sesión. A la cuarta sesión, no sé cómo vamos con la plataforma. ¿Quiénes han avanzado en la plataforma? ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Están haciendo los laboratorios? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Dígame. A mí el día de ahora me enviaron lo que es un mensaje, ¿verdad? Sí, en WhatsApp, diciéndome que el día de mañana hay revisión, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Entonces yo el día de ahora completé todos los, bueno, solo el laboratorio, dos me faltaban, entonces ya los completé. Ah, excelente. Qué bueno. Ah, qué bueno, Jacqueline. Wendy, yo quisiera saber si alguno de ustedes está un poco atrasado en cuanto al trabajo con la plataforma. Jolik. Ah, ok. Fíjense que Álvaro bien puede trabajar si es posible el día de ahora. Álvaro, Es o que fíjense que yo tenía abierta la plataforma en la computadora y entonces en estos días se me arruinó y o sea, por eso no he podido, tengo que abrirla en el celular para ver si la puedo trabajar desde ahí. ah, ok. Sí, lo importante, Álvaro, es que logre trabajar la plataforma, oiga, para que no tengamos ninguna dificultad. Este día voy a mandar, este día voy a subir los videos que están pendientes, el de ahora y una sesión más para que ustedes puedan hacer la consulta respectiva. Y recordarles también de que igual, si ustedes tienen un usuario y tienen su contraseña, pueden hacer uso tanto en los celulares como en las computadoras, para que la puedan completar. Aquí lo más importante es que vayan completando los ejercicios. Es decir, recibimos la clase, pero al mismo tiempo estamos completando los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, como les mencionaba, bueno, tenemos seis participantes. Fíjense de que, bueno, el día de ayer tuvimos asueto, estamos respondiendo. Prácticamente reponiendo la clase del día de ayer. Antier estuvimos trabajando con unas funciones. Quisiera que alguien me dijese con qué función estuvimos trabajando el día miércoles. Pues estuvimos trabajando con la función indirecto. Así es, con la función indirecta. Excelente. Estuvimos trabajando con la función indirecta. Y fíjense que estuvimos incorporando otra función que se refiere, que nos estamos refiriendo a la función índice. En el caso de la función índice, nos hace una búsqueda entre una intersección de fila columna, ¿de acuerdo? Y el indirecto nos devuelve la referencia del cual nosotros estamos trabajando en una celda activa, es decir, que si necesitamos llamar un dato, una fórmula, un número de una celda, lo podemos hacer con el indirecto. Estuvimos trabajando también el indirecto por medio de la lista de validaciones. Pues ahora, aquí tienen en pantalla, vamos a trabajar lo que es la sección, la lección 4 de la sección 1. Es decir, este día estaríamos terminando la sección 1. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? He entrado a la página de la plataforma para que vean cuál es el contenido. Anidación de funciones indirecto y concatenar. ¿Qué significa el hecho de mencionar el término de anidaciones? Cuando estuvimos viendo lo que era la función indirecto e índice, yo les explicaba de qué se trata el término de anidación de funciones. Y es que quiero decirles, voy a mencionarles algo,
y recordarle lo de la clase anterior. Quiero decirle que cuando hablamos de anidaciones, estamos hablando de utilizar, si bien podemos utilizar una función índice, una función concatenar, una función indirecta, esas tres funciones las vamos a usar en una sola línea de sintaxis. Es decir, que vamos a incorporar las tres funciones. A eso le llamamos anidación de funciones. Entonces, aquí prácticamente, si estamos hablando que vamos a trabajar de anidación de funciones indirectas y concatenar, prácticamente es anidarla con la función concatenar, es decir, indirecto y concatenar. Vamos a utilizar este lápiz. Vamos a concatenar indirecto, a anidar indirecto con concatenar. Es decir, estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la cual estamos uniendo los datos. Aquí vemos un ejemplo, se los voy a mencionar porque después van a evaluar ustedes. Imagínense que deben describir una marca de celular de acuerdo a la marca Excel. Debe extraer los modelos en base a dos variables. Uno, lo que es marca, y la otra, lo que es modelo. Entonces, vamos a unir esas dos variables. Entonces, Excel le muestra a ustedes qué es lo que vamos a concatenar. En este caso, haciendo un ejemplo de la sintaxis es igual indirecto, fíjense bien, igual indirecto, columna F, fila 11, que es una referencia absoluta. Y acá observen algo, entre comillas, guión bajo, pre, es decir, está el ampersand y después está lo que son las comillas. Y luego dice precio, donde esta palabra hace referencia al precio del modelo. Quiero que por favor mantengamos esta parte para que luego la apliquemos en un ejercicio. Yo voy a tomar en cuenta esta parte para que ustedes recuerden de lo que les mencionaba. Va, yo necesito solamente esto. Fíjense bien. Ok, esto lo vamos a mantener aquí y nos quedamos con el sitio que estamos trabajando. Permítame. Ahora bien, si nosotros utilizamos esta sintaxis, aquí hace un ejemplo. Me está hablando de que la F11, ¿qué tenemos en la F11? Aquí vamos a tener lo que es el primer dato y el segundo dato, que va a ser los precios, lo vamos a llamar por medio del modelo. Entonces tenemos precio, esta parte. Vamos a necesitar el precio. Y vamos a necesitar el modelo. Están separados por campos únicos. ¿De acuerdo? Eso nos dice el ejercicio. Ahora bien, vamos a ver aquí. Borramos esto. Y acá lo que hace es que nos está indicando si nosotros vamos a almacenar estas celdas como administrador de nombres. Ahora bien, para seguirles explicando, yo necesito que veamos algo. Siempre tenemos que acompañar la parte teórica. Cuando hablamos de la función concatenar, esta lo que va a hacer es que nos va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una sola celda, lo cual es muy útil cuando estamos manipulando bases de datos. Esta función concatenar tiene una sintaxis muy sencilla,
donde cada argumento será un texto que se irá uniendo al resultado final. El máximo de argumentos que podemos especificar es en las funciones de 255, y fíjense bien, el único obligatorio es el primer argumento. Ahora bien, vamos a la función concatenar. En esta pequeña tabla que copié, si ustedes logran observar, tenemos la columna A, la columna B, la columna C. Tenemos una pequeña tabla. Entonces me piden unir o concatenar. ¿Qué vamos a unir? Vamos a ver qué vamos a unir. En este caso, vamos a unir la columna con la fila 2, A2, y la columna fila B2, columna C, fila C2. En este caso, lo separa por medio de una coma y va a depender de la configuración que tengamos de nuestro Excel. Ahora aquí tenemos la sintaxis. Va a ser texto 1, coma con el texto 2. El texto 1 es obligatorio. El texto 2 puede ser opcional. Opcional, y va a ser a partir del segundo texto, los parámetros. Ahora aquí, concatenar, y aquí concatena tres palabras. Fíjense, no estamos utilizando celdas diferentes, sino que vamos a unir tres palabras. Ahora bien, un texto grande, que va a ser igual a un texto grande. Si lo hacemos por medio de referencia, decimos concatenar A, coma, o punto y coma, A2, coma, A3. Y va a unir los tres textos. Y como vamos a concatenar y vamos a unir, a trabajar amigablemente la función indirecto con concatenar, es importante que volvamos a conocer lo que es el concepto de indirecto. En el caso de esta función, prácticamente nos permite hacer una referencia a una celda o rango de celdas de manera dinámica. Es decir, que podemos utilizar esta función para crear referencias que van a cambiar automáticamente. Esta función indirecta también nos permite crear enlaces dinámicos entre diferentes hojas. Ya lo vimos en las clases anteriores y les voy a hacer un refresco de contenido con un ejemplo y un ejercicio que estuvimos trabajando. Podemos hacer indirecto de otras hojas. Bien, cada vez que cambiamos la ubicación, así va a ser el trabajo que vamos a ir utilizando con el indirecto. Entonces, para usar este indirecto, vamos a conocer su sintaxis y cómo se estructuran los argumentos en las secciones siguientes. Fíjense bien, aquí viene otro punto que también quiero que recuerde lo que vamos a trabajar en los ejercicios. Copié esta pequeña hoja y alguien me ayuda a leerlo. Vamos a ver algún voluntario. Aparece con comillas simples para que no me ejecute ninguna acción dentro de Excel. ¿Quién me lee la primera? Vamos a ver. Quiero ver, tenemos 7, 6 participantes. ¿Quién me quiere participar leyendo el primer ejemplo? Indirecto A2. Valor de la referencia en la celda A2. La referencia es A1.33, la celda B2, que contiene el valor 1,333. Así es, fíjense bien, gracias. Indirecto A2. El valor de la referencia en la A2, la referencia es 1333. La celda B2 que contiene, fíjense bien, el 1333, es decir, por medio de ello nosotros estamos llamando estos datos. El otro indirecto, ¿quién me hace el favor de leerlo? Es este.
igual indirecto A3, valor de la referencia en la celda A3, la referencia es A45, la celda B3, que contiene el valor 45. Así es, que contiene el valor 45. Y el otro, que es el indirecto A4, en el caso la celda B4 tiene el nombre definido. Fíjense bien, aquí dice A4, aquí dice B4. Entonces nos está tirando este dato. La referencia al nombre definido es para la celda, sería A4, que contiene el valor 10. Fíjense bien, puesto que la celda B4 tiene el nombre definido que es F, y la referencia al nombre definido es para la celda B4. Veamos la siguiente. En este caso, estamos utilizando ya el indirecto y estamos concatenando la función concatenar, que también la podemos conocer por medio de lambdas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Combina B con el valor de la A45. Fíjense bien, que es 5. Esto, a su vez, se refiere a la celda B5, que contiene el valor 62. De igual manera, para pasar a Excel, vamos a agregar otra hoja y quiero que ustedes comprendan también este otro ejercicio por si tienen duda. Vamos a ver. Voy a tomar esto, fíjense bien, y lo vamos a llevar acá. Primero, voy a utilizar esta tabla. Fíjense bien, tenemos esta tabla. Aquí tenemos Hernández. Aquí tenemos, quiero ver, Piche y Flores. Aquí tenemos este, y aquí tenemos este apellido, y aquí tenemos Raimundo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a agregarle que esta persona tiene un bono, pero primero le vamos a agregar el salario, 3.45, 3.66. Fíjense lo que ha aparecido. Disculpe que le interrumpe. No se está viendo el ejercicio que está haciendo. Ok, permítame, vamos a ver qué sucede. Vale, veamos ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Tenemos esta tabla. Tenemos cuatro campos únicos, ¿verdad? Vendedor, apellido, bono, salario. Esta me lo tira al escribir una cantidad porque me está tirando un formato de fecha. Voy a copiar este formato y lo vamos a colocar aquí. Jenny Flores gana 560 y Marlene Raimundo gana 784. Fíjense que nosotros queremos conocer acá quién es la persona que tiene mayor salario. Si ustedes van a trabajar esta parte y de repente quieren en una sola celda unirla, llevarla de aquí a Microsoft Word, yo creo que ya conocen la herramienta, que es bastante fácil de usar. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero unir todos los campos. Aquí le vamos a poner, vamos a escribir que todos tienen un bono de $35. ¿Sí? Independiente, hombre. Entonces decimos lo siguiente. Fíjense bien. Igual concatenar. Vamos a hacerlo solo por medio de la coma. Vamos a hacer el texto. Este, punto y coma, el texto
de la D3, punto y coma, el texto de la D4, de la E3, perdón, vamos a quitar este y vamos a agregar el del E. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar paréntesis. Bien, le damos Enter. Y ustedes pueden ver, hemos concatenado o hemos unido estos datos. Acá vamos a hacer lo siguiente. Comilla, dos espacios, comilla, punto y coma, punto y coma, comilla, dos espacios, comilla, punto y coma, F3. Presionamos Enter y ahí vemos el nombre Mauricio Hernández, fíjense bien, y aquí vamos a modificar algo. Vamos a configurar esta celda que sea así. Vamos a ver concatenar C3. Entonces, después de esto, le vamos a agregar punto y coma y vamos a agregar esta palabra. Su salario es de 2 puntos, comilla. Vamos a agregar punto y coma, comilla, 1000. Vamos a darle Enter y vemos dónde está el error. Fíjense bien, acá. Vamos a agregar comilla. Cerramos este comilla. Y aquí me parece que tenemos una coma. Ok. Ahí ya tenemos. Vamos a ver ahora si me lo tira. Ok. Vale, veamos ahora. Mauricio Hernández, su salario es de, fíjense bien. Y aquí me tira la celda F3. Miren. Entonces, estamos diciendo que el salario de Mauricio es de esta cantidad. Lo voy a cortar acá y lo voy a pegar aquí. Aquí, ustedes pueden creer que cerramos esto, miren. Ok. Entonces tenemos una sola tabla, ¿verdad? Tenemos una sola tabla con los bordes externos. Le damos un poquito de alto el texto. Y la tabla para que la puedan observar. Ok, ahí está. ¿Comprendieron esa parte? Hola. Aquí lo que hemos unido es todos los campos, ¿verdad? Todos los campos. Concatenar C3, punto y coma. Agregamos dos espacios entre nombre y apellido. Punto y coma. Depositamos el texto de la D3. Punto y coma, dos espacios. Punto y coma, el texto, su salario es de un espacio, otro espacio, y ahí tenemos F3. ¿Comprendieron este ejercicio? Hola. Bueno, vamos ahora al siguiente. Ok, vamos aquí y ahora vemos el siguiente ejercicio. Yo quiero que ustedes acá, en esta parte,
me concatenen solamente el producto y la cantidad de productos. Vamos a ver, voluntario, vamos a hacer tres ejercicios. Concatenamos esta parte de lo que es el producto con las cantidades. Luego vamos a concatenar lo que es los precios con las cantidades. Bien, vamos a ver quién va a ser el primer voluntario. Vamos a ver. ¿Quién de los asistentes me va a crear el primer ejemplo? Solo un voluntario. Concatenamos productos con cantidades. ¿Comprendieron el ejercicio o hacemos una aplicación más? Hagamos uno más, por favor. Vale, ok, vamos a ver ahora. Como vamos a trabajar esta tabla, vamos a ver. Ok, voy a necesitar esta y vamos a agregar otro campo. Bien, aquí tenemos una tabla con cuatro campos y vamos a crear, vamos a adicionar otro campo acá. Vamos a llamar, por ejemplo, carta. Vamos a ver, correo electrónico. ¿Sí? Correo. Entonces aquí vamos a hacer de caso solo a manera de ejemplo. Y el último, vamos a ver, Marlene 34. El más común del motor de correos. Ok. Entonces yo necesito solamente acá concatenar nomás. Nombre y salario. Aquí vamos a concatenar. Vamos a unir vendedor y bono. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al primer ejercicio. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Le damos igual, ahora lo vamos a hacer con la barra de fórmulas y escribimos concatenar, abrimos paréntesis y nos vamos aquí al asistente. ¿Qué voy a concatenar o unir? Vamos a unir y aquí parece más fácil. Nombre y aquí voy a unirlo con quién, con el salario. Si yo quiero, piensa bien, quito este y lo pego aquí y vemos el resultado. Aceptar. Vale. Si ustedes pudieron observar, al llegar nuevamente al asistente, me va a unir lo que es el valor del C3
más el valor del G3, pero también le voy a decir que me deje dos espacios. Ahí están. Mauricio, 35. En este caso, como yo ya los tengo, prácticamente es igual arrastrar una fórmula, solo hago lo siguiente. Vengo y lo cobro. Bien. Y me hace automáticamente esto. Ahora vamos a igual, ¿verdad? Vamos a concatenar, que es el vámonos aquí para que no nos cueste. Nos dice que el vendedor y el bono. ¿Ok? Aquí nombre, vamos a agregar el mío. Vamos a tomar apellido. Aquí, mía, uno, dos, espacio, cierro comilla, y acá, si no quiero ir a elegirlo por medio de esto, solo verifico que es mi E, mi E3. E3. Le voy a aceptar. Mire, y aquí copio. Quiere decir que aquí todavía me faltaba uno más. Pero tengo que copiarlo desde arriba. Vaya, observen. Tenemos a Marlene Raimundo, estamos bien. Marlene Raimundo. Entonces, aquí, si ustedes pueden observar, lo que he hecho es unir, concatenar dos campos que tengo de mi base de datos o la tabla. ¿Comprendimos ahora? Sí. Una consulta. Dígame. Si se quieren unir más, o sea, si se sería del nombre, el apellido y el bono, digamos, se tendría que poner el número de, bueno, la seleccionar C y siempre seguiría dejando siempre dos espacios. En este caso, yo le he dado dos espacios. Ustedes pueden hacer, pueden agregar nomás un espacio, pero aparte de eso, pueden unir texto a esa concatenación de celda. Es decir, yo, por ejemplo, acá tengo esta parte. Voy a concatenar el E3, que es este, con el E3, que es este, ¿verdad? Entonces aquí, después del punto y coma, porque esa es mi sintaxis. Veamos mi sintaxis. Es texto, punto y coma, texto 2 y así. Entonces aquí le voy a dar un espacio, dos espacios, ¿verdad? Agrego un punto y coma y voy a decir el bono, fíjense bien, de este mes es 2 puntos. Aquí agrego punto y coma, va a haber un espacio y luego el valor del bono. Le damos enter y aquí comenzamos a ver dónde he cometido un error. Aquí hay un error de sintaxis porque va entre comillas. Yo presiono enter y veamos ahora. Voy a quitar este dato de aquí. Vale, ahora con la pregunta que usted hacía. Vale, mire cómo lo unió. Y si logro observar, yo he agregado un punto y coma. Claro. Tengo este punto y coma que no va. Entonces acá tengo un punto y coma. Y aquí puedo dar dos espacios. Vamos a ver. Ok, ahí lo tenemos. Vaya, verifique ahora. Fue la pregunta que usted me hacía. Hernández. Sí, sí, comprendí. Así es, el bono de este mes es
y aparece la cantidad. Vale, ahora he traído lo que es este cuadro que hicimos en la sesión anterior, solo para que ustedes recuerden cómo es que nosotros estamos utilizando la fórmula concatenar, la fórmula indirecta. En este caso, como es mi tabla principal, no tengo aquí la fórmula. Me voy al informe y aquí puedo observar cómo voy a aplicar la función. Miren, la función indirecta. Aquí está. Bien. ¿Sí? De la D3. ¿De dónde la está tomando? De la paz D3. Vamos a ver el reporte. Vamos a ver el D3. Voy a mover esto para acá. ¿Y cuánto me tira? Fíjense bien la cantidad. 66. Veo mi reporte y me tira 66. Esta es la fórmula que yo quiero que ustedes utilicen en este ejercicio. Yo la voy a colocar acá. Vamos a ver. Y voy a agregar una comilla así para que ustedes la recuerden. Ahora yo voy a utilizar esta fórmula concatenar y la voy a pegar acá. Agrego una comilla simple. Vamos a ver. Permítame. La copiamos. Una simple, igual, y la pegamos. Bien, aquí tenemos lo que es esta función. Observe. Voy a quitar este. Aquí tenemos este ejemplo. Y aquí tenemos este ejemplo. Ahora bien, yo quiero que anidemos esta tabla que tenemos, ese dato que tenemos acá, lo vamos a emparejar con esta fórmula. Y para ello, yo les pegué algo acá, observen, para que se recordaran, y utilizo indirecto. Miren, indirecto. Y aquí ya no utiliza el punto y coma. Está utilizando el precio. Fíjense bien la sintaxis. Ahora yo quiero que me utilicen esa sintaxis en este ejercicio. ¿Sí? O me la utilizan. Vamos a ver el otro ejercicio. Aquí. Ahora bien, quiero que comencemos con este ejercicio. Yo he copiado la sintaxis aquí para que ustedes me ayuden. ¿Qué vamos a hacer para concatenar? Voy a enseñar para concatenar estos datos. Vamos a borrar. Como es una imagen, ya no la puedo borrar. Bien, vamos a ver qué desean concatenar y utilizar con la función indirecto. Vamos a ver. Solo un voluntario que me diga qué vamos a hacer. Vamos a ver, solo un voluntario que me diga cómo vamos a unirla.
Ahí les estoy presentando yo lo que es prácticamente la fórmula que van a utilizar, ¿verdad? Que es esta va a ser la sintaxis. Esta es mi sintaxis, miren. Solo esta parte. Vamos a ver quién va a tomar. Y lo he copiado para que ustedes puedan ver cuál sería la sintaxis. Y lo vamos a aplicar en esta tabla. Bien, vamos a ver. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Solo un voluntario, vamos a ver. ¿Cómo la vamos a aplicar? Díganme. No hay voluntarios. Yo, por ejemplo, si hago esto, llamo B5, que es el indirecto. Aquí, ¿dónde o qué dato es el que estoy llamando? Si va a haber necesidad de marcarlo, ¿sí? Observen. Vamos a agrandar este texto y presiono F2. Ahora quiero que me utilicen esos dos datos. Vamos a ver, si tengo esta función acá, ¿qué pasaría si yo utilizo la función de ampersand? No voy a agregar punto y coma todavía. Ahora, ¿qué necesito agregar? Vamos a ver. Si estamos llamando, ¿qué dato estamos llamando ahí? Sería la B2. Podemos mandar a llamar el producto, la B5. Sería A5. Vamos a ver. A5. Cierro paréntesis. Y observe algo. Vale. Aquí lo tenemos. Para que me funcione este ejercicio, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el error que tengo acá? Aquí me aparece como una variable absoluta. Observen. ¿Cuál es el error que tengo aquí? ¿Y por qué me aparece? Dice referencia. Vamos a ver un voluntario. Me parece que sería poner los signos a este caso B. ¿Le vamos a hacer aquí? Disculpe. Vamos a agregar los dos signos, en este caso los signos de dólar, para fijarlo. Para fijarlo. Lo vamos a utilizar como variable. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Qué tipo de variable sería? ¿O qué tipo de referencia sería? Referencia absoluta. Así es. Vamos a ver. Ya lo presioné. Y observen qué tenemos acá. ¿Qué pasaría si yo quito esto? Fíjense bien. Miren. Ese es de que del indirecto. Entonces, ¿cómo hago para concatenarla? Yo he utilizado aquí este ampersand. ¿Iría el ampersand separado, unido, con comillas y comillas? ¿Cómo tiene que ir?
Ahí no falta que le agregue el guión. El guión no tiene nada que ver. El guión no tiene nada que ver. Acá yo les hacía este ejercicio también. Indirecto B, ampersand A5. Indirecto B, ampersand A5. Entonces en el ejercicio que estamos utilizando. Igual, indirecto, fíjense bien, B5, que tenemos esta. Vamos a ver. Me dijo alguien, quitemos esto. Vale. ¿Qué está afectando para que no me aparezca? Lo que es la sintaxis como debe de ser. Les voy a dar otra oportunidad. Vamos aquí, igual, vamos a ver el indirecto. Vamos a ver el directo. ¿Qué celda vamos a llamar? Decíamos, llamemos B5. Punto y coma, fíjense bien. Miren lo que me aparece aquí. Falso estilo. Vamos a ver. Vale. Verifiquen ustedes si me aparece la función concatenar acá. Ahí tenemos la función en directo, tenemos la referencia y luego vamos a utilizar concatenar. Si yo quito esto, miren, o lo agrego. ¿Cómo voy a utilizar estas dos funciones? Según lo que estamos utilizando acá. Y en este ejercicio yo les ponía también esta parte. Acá, ¿no? Vamos a hacer de caso que aquí sería 4 y aquí sería este el número favorecido. Vale, entonces vamos a utilizar aquí el indirecto. Indirecto. ¿Cuál sería la referencia? Este, punto y coma. Fíjense si tiene punto y coma. ¿Tiene punto y coma o no tiene punto y coma? Sí, sí tiene. En este ejercicio, observen aquí. Me parece que Miguel va. Miguel, veamos este ejercicio. Ah, no, en el ejercicio no hay punto y coma. Ok, vamos a ver este. ¿Y qué otra celda vamos a utilizar? La D17, ¿verdad? D17. Cerramos, presionamos Enter. Aquí me está indicando que hay una referencia que no me está funcionando. Vamos a ver. ¿Será que falta poner las comillas? Las comillas. Ah, miren, tenemos la referencia. ¿Cuál es el error acá? Quiero que por favor me lean esta. Combina B con el valor de A45. Estos dos. Miren, que es 5. ¿Cuál es el valor de 5 aquí? Para este ejercicio, ¿cuál sería? Luego dice, esto a su vez se refiere a la celda B5. Fíjense bien, que contiene el valor 62. Entonces, aquí estoy tomando yo dos únicos valores.
Vamos a ver cuál es el error acá. Vamos a ver quién está analizando el ejercicio. Vamos a ver quién más va a participar. Ajá. En este caso, piensa bien. En este caso, si yo aquí tengo a 4, en el voy a agregar aquí 45. Yo escribo aquí en directo. Piense bien. ¿Y qué celda voy a tomar de referencia? Sí, voy a tomar la referencia a 1. Vale. ¿Por qué me aparece este dato acá? Ustedes decían, ¿será las comillas? Bien. Estoy utilizando el indirecto. Ahora, si estamos utilizando el indirecto, ahora solo vamos a concatenar otro dato. ¿Cuál es el dato que vamos a concatenar? Yo estaba concatenando este dato, ¿se acuerdan? Presiono F2. Si vengo, utilizo este. ¿Y ahora qué voy a utilizar? Vamos a ver. Cierro y escribo. Allí me cambia. ¿Por qué me está cambiando este valor? ¿Es que el concatenar no está funcionando? ¿O qué debo de agregar? Agrego punto y coma aquí, punto y coma. Miren, me aparece un error de sintaxis. ¿Cuál es el error acá? Vamos a ver. Lo voy a poner aquí así. ¿Cómo voy a concatenar estas dos celdas? Estoy utilizando indirecto y veo de que al hacer esto me trabaja bien. Pero ahora me falta la función concatenar. Voy a eliminar esto y voy a hacer esto acá. Le voy a agregar un fondo para que ustedes recopien. Háganme el favor, hagan una captura. Si van a seguir ahorita después de clase, me manden el ejercicio. Yo voy a estar en línea porque voy a mandar el video. Mientras quiero ver quién de ustedes me manda, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no puedo concatenar estas dos cosas? Porque yo bien puedo decir aquí igual, concatenar. Yo voy a concatenar este dato, fíjense bien, si escribo punto y coma, ¿con qué otro dato lo voy a concatenar? Con el que tengo acá. Cierro paréntesis. Aquí está. Bien. Esta es una pista. Voy a agregar aquí un espacio. ¿Cuál? 4. Este es el número favorecido. Y lo vamos a marcar. Pero ahora lo que yo quiero es que ustedes me digan cómo vamos a concatenar este y este con el ampers. Hagan una captura, por favor, y me avisan. ¿Ya hicieron la captura? ¿Hicieron la captura? Vamos a ver. Manuel, Wendy, Kevin, Jacqueline.
José Eduardo. Sí, ya. Me van a hacer un favor. Primero, antes de cerrar la sesión, voy a pedirles que activemos la cámara para que quede su rostro grabado al final de la sesión. Gracias, Kevin. Jacqueline, muy amable, gracias. Sara Beatriz, también Wendy, Manuel, Álvaro y José Eduardo. Vamos a ver. Alguien me dijo que estaba utilizando su celular. Álvaro Ernesto, Wendy y José Eduardo. Gracias, Wendy. Bueno, solo pendiente Álvaro, José y Manuel. Vaya, háganme un favor. Aquí está este ejercicio. Lo estoy sombreando. Quiero que por favor me concatene. Primero me utilice la función indirecto y luego me lo concatene con este texto que está en la celda D17. Si pueden, me lo envían ahora o me lo envían mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hola. Bien. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Espero hayan comprendido. En la siguiente sesión vamos a dar una retroalimentación con otro ejercicio para abordar el contenido que nos corresponde para el día lunes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, pasen muy buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches.